Buenos días, mi gente, ¿cómo amanecieron? So today is a cloudy, cold day, and I already decided to stay in. Morning has not started, and it's kind of looking like yesterday. Like, things are piling up, and not, you know, the things I've had planned are not getting to be done because of one reason or the other. Pero eso está okay. No voy a dejar que eso me frustre, because ahí es donde pierdes. No. Yo lo puedo coser. Yo lo que voy a escoger este día, me voy a sentar, voy a empezar a leer, a buscar información. I love learning new things, so yo no sé, buscar información sobre temas de qué quiero hablar, motivational videos. Ya puse a los muchachos a recoger su playroom, a separar juguetes, qué es lo que quieren donar, con lo que se quieren quedar. Y mira, no permitir que esa energía y esas cosas negativas se apoderen de ti. Ya puse las mazorquitas a calentar en el pressure cooker. Y a ver lo que hacemos for dinner. Y qué vamos a comer, y qué vamos a desayunar y almorzar. Y nada, continuar con el día. Y no dejarse por vencer. Y no dejar que las cosas negativas se apoderen de ti. No. Try to always look in the positive. Vamos para allá. Bueno, mi gente, ya llegamos a la hora de almuerzo. Acabo de salir de darme un bañito. Y acuérdense de que I told you guys that I had the corn on the cob in the pressure cooker. Yeah. Mira qué cosa más rica. Y hoy le eché de esto. Ayer le eché este limón. But today I don't have any, so esto es lo que voy a usar. Le tenía ganas también, anyway. Le tenía ganas, so. This is the butter that we use. A mí me gusta sacarlo de la mazorca. A mí me gusta sacar los granos de maíz de la mazorca porque se me pone entre medio los dientes y me molesta. Y díganme ustedes, tell me what do you like to add to your corn. Like, I know some people like adding mayonnaise and cheeses and spices and some other salt. So let me know in the comments, how do you prefer your corn? Do you like it on the cob? Do you like it on kernels? And what toppings do you add to it? So, hasta ahorita. Y buen provecho, mi gente, buen provecho. Y no se olviden de estar agradecidos por lo que están almorzando en el día de hoy. Ok. Ok, mi gente. So, I got out of shower, but while I was in the shower, I put some oils in my hand and I rubbed it on my tummy, and then I started giving myself a massage. Did my fist, and I started just up and down, like using my stomach like one of these washboards. And I started, you know, like a derecha, up and down in a circle of motion. And hopefully, you know, that will help romper. You know, sometimes we need to give massages, and we don't give massages to ourselves in our stomach like this. Yo creo que eso hace bien, eso ayuda. Y I wanted to do it for half an hour, but it's tiring. So you're not only getting a massage on your stomach, you're getting an arm workout, achieving two things at the same time. You know, massaging my stomach and working out my arms. Yeah, I wanted to share that with you guys. Okay, mi gente, so I'm gonna drink my 2 cups of water with my green coffee, which is 3 tablets, which is the serving size for this.
because today I'm going to add the raspberry ketones. I remember when I used this the first time, I did use the combination of the green coffee and the raspberry ketones. Hope I'm saying that correctly. These are not the same brands that I was using. Let me share that with you again. But yeah, I'm gonna start using these. This is one twice a day. So I'll drink it, I guess when I drink those, I'll be drinking these also. Y veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Okay, mi gente, so I bought these things at Dollar Tree. These, because I want to see if they help me with the curls. And this, because it looks cute. It's a headband that you can wear as a bracelet. So, took it out from here. This is how it looks. I don't know. It's been too long in the package and it's stretched out. Plus, I do have a skinny wrist. Pero it doesn't look like the girl in the picture. She looks so cool. Look at this. Yeah. I don't know. Maybe she twisted. Twist it. Vamos a ver. ¿Soy mejor? No. So, así como se ve, mi gente. So, si tienes una muñeca más grande, a lo mejor te queda mejor. Ya ponémoslo más arribita. Sí, me lo pongo más arribita para que vayan viendo cómo se ve. Ya, cheque muñecota. Pero así. Si no, pues te ve así. Vamos a hacer algo aquí, pero todo la idea es, ¿verdad?, que no se vea con una goma. A ver. Entonces tienes esta pulsera goma que no me gusta. No me gusta porque eso yo creo que aguanta la circulación. Yo pensaba que se iba a ver diferente, pero se estira. So, I'll figure out what to do with that. So these, I try them on my hair. Okay. Se me cayó uno. A ver, también te coge este mechón, un mechoncito. A ver, ¿cómo le hago? No, así no. Así. Me imagino que este puede bajar para abajo así. Entonces este sube para arriba así. ¿Qué les parece? Ok, ya cogí el que se me cayó. So let's do este pedazo aquí. Not perfect. Well, this is not how, I don't know how you're supposed to. I'm not doing it fancy and I'm not doing it perfecto. So, there you go. Okay, ya puse estos tres. Tip. Empiezan de abajo para arriba. No de arriba para abajo, porque luego están, mira, es como que se te hace más difícil poder ver. Este, qué sé yo, creo que caerían mejor. So, next time I do them, I will do them bottom to top to see if it's easier or better. Porque después los de arriba te siguen cayendo encima.
I'm using this because no quiero usar the curving iron because I'm trying to not have heat, you know, heat damage to my hair. So I'm thinking, since I like how they look when I use the curving iron, and this kind of looks the same grosor, thickness, thinking, well, maybe it'll help. This is my first time using this. I know I'm not doing it perfect, but de los errores se aprenden. Okay. And I'm only gonna do it like here and on this side. Let me get this. I'm not doing it on my whole hair. No. Okay. So voy a tratar. Ya va para arriba, como dije. Para que vean qué pienso yo, mi teoría es que va a ser más fácil. You got all her hair in the face. Mija, pero se soltó. Ay, me pisa mal. ¿Me trata otra? Pisa que nada más. Y parece Candy Canes. Eso no me parece. Ok, voy a pasar aquí así. Así, así. Tengo que estar aquí. Toma, porque esto está más. Así tú sabes. Ya, espera. Ok. No le dije el azúcar. Ok. So. La cara como puede verla cuando está haciendo algo concentrado. Sometimes you do these faces. Some people take a stick out their tongue or bite their lips. I'm trying really hard not to do, you know, any of those things that I just said. So I have to get it. No creo que se vaya. Vamos a quitarlo. Vamos a hacerlo otra vez. Maybe I should try another technique. Vamos a ver. So yo voy a tratar de hacerlo así. Voy a ponerte aquí. Así. Y este. Tengo perfecto que así. Tengo que no le dé este espacio para bajar. ¿No? Eso que bueno. Ok. Continuar aquí. Pero viste que arriba, from the bottom up, is much more easier than from the top to the bottom. Oh, and they're so lightweight. Oh, that's what I love. And that's one of the things I love. I love that it's cheap. I love that it's lightweight. Let's see, I'm trying to do this now. Oh, man. Let's do this. Este ya se deshizo. No, sirvió. Sí, esa es una cosa. Tienen paciencia con esto. Y tienen que jugar con él. You gotta play with it and see what works. What does not work? Ok, aquí va. Aquí, así. Oye, ¿cómo tiene que estar haciendo? Mira este. Este. Paciencia, respira hondo, respira adentro, respira afuera, exhala, inhala, exhala. Right. Vamos a hacer esto todo así. A ver, ok. Ok, ok, ok. Vamos a pintarla así. Y ahora voy a tratar de que caiga por encima de esto así. Y apretarlo ahí. Y tengo que ir a cuancho. Ya veremos cómo resultan con todo esto. Además es diferente que hice. Okay.
Como dije acá atrás, I'm not going to do it in the back. I'm just going to let it dry as it is. And, ¿qué les parece? Cuando se me seque el pelo, ahorita vengo y le enseño cómo se ve. Shouldn't take that long, right? I love them. They're so light. I go like this. I think I can even sleep with this. I don't know. Although I don't like sleeping with stuff on my hair, but they're so light. No molesta. They're good. So for a dollar, ya saben, Dollar Tree. Y ya les enseñaré los resultados. I'm not the best in doing the... Esto yo creo que me quedaron mejor que esto. We'll see the results. Ok, mi gente, llegó la hora del dinner. Todavía tengo los rolillos estos. Gonna leave it, you know, until before I go to sleep. I just don't feel like taking them off. I want to give it time, you know, to see if they really, really work. So, mira, arroz blanco, un chipito de arroz blanco recalentado. Y estos tomatitos, mira que lindo se ven. Que tienen ya tu sal, vinagre y miel de abeja. Porque aquí nosotros no siempre hay que tener una mezcla para enjoy lo mío. Con los tomatitos, vamos a hacer eso, la mezcla: el tomate, el aguacate, cebolla, pepinillo, zanahoria, cosas así, son, pueden ser mezcla, no todo. Mira qué lindo. Arroz con tomate. Me gusta. Como ustedes dirán, ah, es comida, se ve como que muy triste. We enjoy it. Lo agradecemos. Agradecemos de tener algo. Hay que comer. Compartir. ¿Esto qué? ¿Mira? Arrocito con tomate. Si tú miras en la internet, en Google, rice with tomato, hay videos y videos. People making them. Like a big thing, you know, I'm like, I don't know what they're talking about. Aquí esto se come de vez en cuando. Está rico. Hope you're having un, le deseo un buen provecho, comiendo lo que estoy comiendo, que lo esté disfrutando, sea lo que sea, no se deben llevar por cada 20 días, si esto es lo que a usted le gusta, pues coma solo con gusto. Ya le dije, este canal no es comida fancy, ropa fancy, ni lugares fancy. Ahora mismo lo que estoy compartiendo es como un diario, mi vida blog. I log in my food, I log in my drinks, I log in what I buy, I log in what I feel. Mm-hmm.
eso que puedan relate. Digan, sepan que no están solos. No están solos, mi gente. Buen provecho. Ok, voy a quitar esto. Está lloviendo acá. Está lloviendo agua mojada. A mí los rolitos así no me gustan acabaditos de hacer, fíjate. Por eso me los quito ahora, porque me gusta que le dé tiempo de que le dé un poquito, tú sabes, que se estiren un poquito, lo que estén tan Shirley Temple. Pero por lo que veo, mira, creo que son casi igual que cuando uso la tenaza. It kind of looks the same without the heat. Wish that is what I was looking for. Come on. You know those noodles that you use? I'm trying to look in the mirror over there. Those noodles that you use for the pool? It's made from the exact same thing. Only has like a little plastic thing in the middle. Un alambre, mira. It's not plastic, it's just un alambre. Buen invento. For a dog. Ponerlo para atrás. There you go. Vamos a ver cómo amanece esto mañana. Porque, like I said, I don't want it to be, to stay tight, like, Shirley Temple kind of thing. Make it more, loose. Mira esto, mira. No, 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 así no era que yo los quería. Esto está demasiado. Estos muchachos corriendo. Running around. Making noise. Okay. So this is how it looks. Gracias, la suya. Pero yo la hago, voy a hacerle como le hago yo. With the other ones, I just like that. I'm going to use this to a ponytail, stretch them out, and we'll see how it comes out tomorrow. Anyways, I think I'm just gonna say my goodnights right now.
Kind of tired. It's already, what time? 10:18. So, mi gente. No, quería decirle algo before. Hold on. Tenía todo un discurso pensado para hablar con ustedes. And since I didn't write it down, I forgot. So, basically, it was around like, even when things don't go the way you want, the way you plan, the way you need, no demos por vencido. Sigamos con la cabeza en alto, sigamos pensando cosas positivas. Talk to yourself. Tell yourself, this also shall pass. No dejaré que toda esta negatividad que está tratando de derrumbarme, que se aferre de mí. Vamos a echar para adelante, mi gente. Vamos a echar para adelante. Somos luchadores. Somos luchadores. Así que pasen buenas noches, que tengan dulces sueños y hasta mañana.